Hola a todas y a todos, bienvenidas una vez más al canal. Antes de comenzar, las quiero invitar a que pasen y se suscriban si aún no están suscritas y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y así pues ayudan al canal a que siga creciendo. La suscripción es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, no cuesta absolutamente nada. Así que pues no les cuesta nada ir y darle a... Clica a la campanita y también al botoncito rojo donde dice suscribirte. Algunas de estas cosas ya las hayan visto en el canal, tal vez en reseñas o que ya las haya usado. No sé si vaya a subir primero este video o los videos donde he hecho reseñas. A lo mejor las bases o rimen ya los vieron. No sé, pero pues bueno, sin más bla bla bla, voy a empezar porque si no este video se va a hacer muy largo. Voy a empezar con todas las sombras. Aquí tengo todo mi tiradero de cosas. Voy a empezar con las de CoverGirl. Compré estas dos, que son cuartetos. Estas son más tonos cálidos y estas son como moraditos. Ahí espero que las aprecien. Y después de Revlon, compré estos otros que también son... cuartetos. No les voy a estar haciendo swatch ni nada porque se va a hacer el video muy largo. Si alguna cosa les interesa, déjenmelo en los comentarios si les puedo hacer una reseña o algo así. Esta es en el número 503 y esta es en el número 510. Y esta otra que es en el 526. Y todas están muy bonitas. También de Revlon agarré estos que también son cuatro, pero estas son más como sombras en crema. Voy a abrir una rapidito para mostrárselas y vean la textura de estas. Yo ya tengo más paletitas de estas. Vienen así, vienen en crema. Y pues sí, compré estos dos de Maybelline. Compré cinco, que fueron estos dos y estos dos y este, fueron tres. Las compras del día de hoy es puro maquillaje de farmacia, así que estas fueron cinco. De Wet n Wild compré estos, que son, ¿cómo se dice? Los glitter. Es esta y es como color champagne. Me gustó bastante. Y sombritas, ya por última compré esta de L'Oreal. Y es en el número 308. Después vamos con las bases. Esta, compré esta, la de Stay, la Super Stay de Maybelline. No sé si ya vieron la reseña. Y si no la han visto, les voy a dejar el video en la cajita de información para que vayan y la vean. Si es que ya subí ese video y si no, pues ya lo estaré subiendo. Y luego, también de Maybelline, compré esta, que es la Dream Liquid. Y viene así. Y este es en el tono 40. La de Maybelline es en el tono 128. Y luego de CoverGirl compré estas tres. Esta que es la Clean Sensitive. Y luego esta que es Clean. Nada más es la de la tapadera cafecita. Y compré... esta que es una BB Cream en el tono 530 y es Light Medium. Es esta. Y esta la quiero para el día a día, pero pues ya la voy a estar tratando a ver cómo me funciona. Y ya por último de bases de L'Oreal compré esta que es la Infalible, la Pro Matte. Y esta que es la True Match.
Esas ya las he usado, pero ya se me habían terminado, así que compré estas dos. Esta es en el 03 y esta la agarré el 02 ahorita porque como es en él, estamos en pleno invierno, estoy un poco más pálida, entonces necesitaba una más clarita. Oh, y otro maquillaje que es, compré fue este, que es de Wet n Wild, es el Cushion, Mega Cushion, y este también ya les estaré haciendo una reseña, no sé si cuando vean el video ya esté la reseña en el canal también, como les dije, a lo mejor ya van a estar algunos videos en el canal, los videos que ya haya hecho de reseña se los voy a dejar en la caja de información para que vayan y los vean, y este es en el número 120A Natural Beige. Y luego de lápiz, compré estos dos de Revlon, uno en el tono café y otro en el tono negro. Y compré este para la línea del agua de... Es de Physicians Formula. Después nos vamos con los rímel y de estos compré varios. Compré estos dos de L'Oréal, que es Voluminous, son estos dos, los dos son nada más que este solo es black y este es super black, en el 203 y 204, y pues también los quiero para hacer una reseña y estarlos tratando, yo no los trato, ya les estaré mostrando. De Maybelline compré este porque es como que nada más te ayuda poquito y lo quiero como para el día a día, no estar como que poner tanto en mis pestañas. Y este también es en negro. Y ya de Revlon, si compré más, de Revlon compré 5. Compré en todos los colores que tienen en en esta presentación. Yo ya he tratado el rojo y el rosita y la verdad me encantan. Pero ahora quería tratar estos dos. Estos parecen iguales, pero no son iguales. Digo, estos tres los quería tratar y pues ya los estaré tratando. Estos ya los traté, pero los quería tratar todos y por eso agarré los 5. Ahora vamos con los correctores. Volví a comprar el corrector de Wet n Wild. Este es en el número es 841 en Light Medium Beige. Este es el que yo uso, pero ya se me había terminado, así que por eso lo compré. Y compré este otro que es de Physicians y este es en el color light en el número 682 y se me hace que tengo uno pero yo lo quería un poquito más claro para otra cosa así que pues lo voy a tratar a ver qué tal funciona y también compré de Kat Von D, compré este que yo nunca lo he usado, es la primera vez que lo voy a tratar. Este no es de farmacia, pero es el que viene así en versión, como un lápiz. Entonces, voy a ver, es la primera vez que yo lo voy a usar, yo no lo había comprado. A ver qué tal me funciona. Ahora, otra cosa de Wet n Wild es este polvo compacto. Que he oído muy buenas reseñas de él y pues ya lo estaré probando a ver qué tal me funciona y ya les conté. De Wet n Wild compré estos 4. Estos son de los Liquid Matte. Los compré repetidos y este también ya lo tengo, pero estos los quiero para regalarlos. Compré 3 porque la verdad a mí estos labiales me gustan mucho. Y los voy a regalar. Y luego compré este que es de los regulares. Que son cremositos.
y este es en el tono dark pink. Después de Physician Formula compré estos dos labiales que no dice si son en acabado mate o no, pero están muy bonitos, miren. Me encantó la presentación, se ven súper bonitos y pues ya les estaré haciendo la reseña y veré a ver si voy y compro los otros colores. También compré estos dos, que este es un rosita más oscuro y este es como un color nude en subtono rosado, y también ya los estaré tratando a ver qué tal me funciona. Y ahora, este de Maybelline, compré el Baby Lips. Este compré dos, compré este y uno que ya tiene mi hija. Revlon compré este que es, dice Ultimate, este, pero también dice Liquid Lipstick, pero lo compré porque me encantó el color, se ve muy muy bonito y pues ya lo estaré tratando y les contaré, pero la verdad pienso que va a estar súper bonito porque es un rojo pero tiene como destellitos dorados, y pues voy a ver qué tanto me gusta. Y bueno, ya casi para el último de los labiales compré este que es de Neutrogena y es en el color Berry Brown y es un lápiz de estos anchotes, pero se ve que es el color, que el color está muy bonito y pues también ya lo estaré tratando. Y ya por último de L'Oreal compré este que me encantó la presentación, el frasquito está súper bonito y este... Este es un bálsamo, pero miren qué bonito está, la verdad me encantó. Y de Wet n Wild compré este sellador de maquillaje porque ya se me está terminando el otro que tenía. Ya con este va a ser mi cuarto bote, lo uso mucho y pues si viene chiquito, pero tiene muy buen precio, así que... También este ya me hacía falta y por eso lo compré. Ahora voy a ir con los desmaquillantes. De Almay compré estos dos. Compré dos. Son a base de agua y de aceite. No sé qué tan vayan a funcionar. Yo uso las toallitas desmaquillantes de Almay y son muy buenas, pero estos aún no los trato. Ya les estaré contando. Y también compré este de Physician Formula, que también es un desmaquillante de ojos. Y este dice que es hipoalergénico y está muy pequeñito el frasco, pero creo que es bueno, no sé, ya lo estaré tratando. Bueno, y compré estos dos desmaquillantes también, este... Estos son como en maquillaje, dice, no, en los, perdón, estos son como en loción y pues suena que supuestamente es muy buenos, también compré dos, ya los voy a tratar y también ya les contaré. Ahora de cuidado de la piel para lavar mi cara, mi cutis, compré estos dos, que son como de carbón y son de L'Oreal y este traen como la, son como exfoliantes y compré dos y pues vamos a ver qué tal me funcionan. Después compré estos dos que este son diferentes y de estos compré tres y después compré estos otros dos que también son exfoliantes. Y ya por último compré este, que dice que es de detox, pero este es un poquito más grande y también pues voy a probarlo a ver qué tal me funciona. Y otras cosas para el cuidado de la cara, compré esta que es de Garnier y es nueva.
Y la quiero tratar a ver qué tal funciona. Aún no la abro, todavía está cerrada. Compré esta. Y compré esta otra que es para los ojos, para el contorno de los ojos. Y pues supuestamente dice cosas muy buenas. Ya veremos a ver qué tanto funciona. Ahora sí, para terminar, compré estos dos tratamientos para el cabello. Yo ya los he usado, ya los tenía. Pero uno de eran parecidos, pero con otros aromas. Entonces compré estos dos porque estos huelen mucho más rico. Me encanta cómo huelen y son tratamientos para el cabello. Y estos sí me gustan bastante. Pero pues bueno, ahora sí ya terminé con las compras. Espero que les haya gustado. Como ya les dije, tal vez ya vieron algunos productos de estos en videos míos anteriores. Si tienen alguna duda o quieren alguna reseña de algún producto, déjenme en los comentarios. Y otra cosa que les quería decir, estas compras no es de que yo vaya y me gaste un montonal de dinero comprando cosas. No, todos estos productos, como muchas de ustedes ya saben, aquí en Estados Unidos pues se pueden conseguir a muy bajo precio. Y yo los consigo en CVS con los cupones del fabricante, con cupones de CVS. Y pues por eso no pago, no es de que yo pague mucho dinero por estos productos. No, yo los agarro a muy muy bajo precio, unos y otros casi gratis. Y no es de que yo vaya y tire el dinero y no me importe gastar tanto. Y pues bueno, ahora sí ya, esto es todo por el video del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos, sus familias, su mamá, su papá, con quien ustedes quieran, compartan para que el canal siga creciendo. Y yo las veo en un próximo video. Bye.